41 minutos. Bueno, seguimos en la información política para hablar de varios temas que tienen que ver con el trabajo, pero también que tienen que ver con el referéndum por la ley de urgente consideración y otras cuestiones de actualidad, Paula. Sí, porque el Partido Independiente lanzó la campaña en defensa de la ley de urgente consideración, una campaña que se llama No al trancazo. El partido considera que la idea de la comisión pro referéndum es concretamente trancar al gobierno en este intento de derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. El líder del Partido Independiente, ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que el Frente Amplio tiene una suerte de dificultad para aceptar que la ciudadanía votó un cambio que se traduce entonces en esta junta de firmas contra la ley de urgente de consideración. Para hablar de esto, de la campaña concretamente y de un montón de cosas más que tienen que ver con su actividad en el Ministerio de Trabajo, ya recibimos en desayunos informales al ministro Pablo Mieres. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido, ministro. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Por qué considera que la comisión pro referéndum y quienes la llevan adelante quieren trancar al gobierno? Hay un dato objetivo. Todos los referéndums y plebiscitos desde el retorno a la democracia hasta este eran sobre un asunto, sobre un tema. Es decir, ley de caducidad, sí o no, ley de empresas públicas, sí o no, baja de la edad de imputabilidad, y podríamos seguir siempre, porque además este tipo de convocatoria es binaria. La gente va y tiene que decir sí o no. Y acá hay 135 artículos sobre 8, 9, 10 temas que abarcan una gama muy diferente de asuntos y que en definitiva la obvia conclusión es acá lo que se está cuestionando es la gestión del gobierno. Está hablando de educación, de seguridad, de regla fiscal, de portabilidad numérica, de todos los temas habidos y por haber. Entonces, lo que está en cuestión es la gestión del gobierno y nosotros decimos, sí, lo que se busca es trancar la gestión del gobierno, es plantearle a la ciudadanía un debate similar a lo que puede llamarse una elección de mitad de término, de mitad de mandato. ¿Usted adhiera a esa postura, entonces, que es una elección de medio término? Yo creo que, a ver, no en los efectos jurídicos, claro, porque no hay ningún cambio en la correlación. No se elige ningún cargo, además. Pero políticamente lo que se busca es decir, bueno, queremos, yo creo que el Frente está apurado, está muy apurado, se pasó de largo la evaluación de su pérdida de poder en el 19 y quiere ya alargar para el 2024. Pero lo entonces, que pasa es que el gobierno, eso no hubiera sido posible para el Frente Amplio si el gobierno no hacía una look tan amplia. Es decir, de alguna manera el gobierno se metió solo en este camino. No, porque definitivamente, primero que lo que incluye la look son compromisos de campaña. Es decir, si uno lee el compromiso por el país que firmamos todos, buena parte de esas cosas están en la look que fue anunciada, que fue presentada en febrero. No todo igual. O sea, el compromiso país son 50 páginas, claro, y la look son 500 artículos. 500, ¿no? Artículos. Claro, pero lo que yo digo es, si el gobierno hubiera ido tema por tema con una ley, otra ley, otra ley, no habría podido hacerse un referéndum sobre todo el paquete. Se podría haber ido contra alguna ley, pero claro, pero justamente, por supuesto que cuando un gobierno asume, la oposición no comparte buena parte del programa de gobierno, pero no estás haciendo referéndum sobre todo. Es decir, me parece que la actitud del otro lado, que además el otro día el diputado Posada leía en el acto de lanzamiento de campaña el documento de Federación ANCAP, que fue la que empezó con el trabajo de convencer primero a la central sindical y luego al Frente Amplio, y expresamente decía, es una jugada táctica para enfrentar el proyecto neoliberal, comillas, se trata de un proceso de acumulación de fuerzas para recuperar el cambio. A ver, confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, es clarísimo que lo que y se si fuera así, ¿tiene algo de malo? O sea, porque es una duda que me surge. Porque de un lado, se critica eso, no, que es un referéndum a favor o en contra del gobierno. Y desde la oposición se niega, aparte, que sea así también. O sea, sí, la oposición dice, no quiere. No admite debate, tampoco la oposición porque, que sea. ¿Qué pasa? Claro. Porque llevamos un año y medio de gobierno. Nos cayó una pandemia a los 12 días de asumir, el Uruguay tuvo una gestión de la pandemia de las mejores del mundo, la gente sabe y reconoce, porque así lo expresan las encuestas, que el gobierno supo enfrentar una situación. A ver, yo no creo que haya en el mundo un gobierno que haya tenido tan poco tiempo de gestión y que le haya tenido que enfrentar una pandemia. O sea, 12 días de gestión y de repente te cae una cosa que no ocurría en 100 años, y que implicó trabajar, desarrollar ideas, inventar respuestas.
y la sacamos muy bien. Bueno, murieron 6.000 personas, ¿no? Bueno, a ver. Eso no es menor. Pero vamos a comparar con el mundo entero y vamos a comparar con la capacidad de retorno. Hoy Uruguay tiene un nivel de movilidad y de posibilidades que no tienen muchos países, una gran cantidad de países. La vacunación ha sido muy exitosa. La vacunación fue espectacular. Tuvimos una ola, una. Casi todos los países tuvieron 2, 3, 4. Algunos bueno, están en Europa la quinta, está en la quinta ola. Entonces, bueno, ¿cómo no vamos a querer que plebisciten el gobierno? Tuvimos la tormenta perfecta y salimos mucho mejor que la gran mayoría de los países del mundo. Además, mejoró los números de seguridad. Hemos recuperado el empleo prácticamente a los niveles prepandemia, que no son gran cosa, porque lamentablemente ya eran muy malos cuando nos tocó agarrar. Pero entonces, no es que... Lo que digo es, discutir los 135 artículos se pueden discutir. Obviamente hay que discutirlos y hay que explicarlos, porque si uno los votó... Hay un par ahí que fueron votados por la oposición, además, también. Por supuesto. Pero el tema de fondo es gobierno sí, gobierno no. Y por algo el Frente trata de desviar la atención sobre ese asunto. Porque mucha gente dice, sí, yo creo que lo que se hizo en este tiempo es lo que podía hacer un gobierno que fue enfrentando una situación tan grave. Pero además, este gobierno fue elegido por el voto popular hace 2 años ahora, en estos días, para gobernar 5 años. Entonces mucha gente también va a decir, bueno, déjenlos gobernar. Tienen el mandato popular y por lo tanto hay que darle el crédito que yo creo que se ha ganado en este tiempo y que además tenemos muchas cosas por delante para hacer y que queremos hacer, ¿no? Ahora, y con el, no te diría el diario del lunes, porque todavía el lunes no llegó, pero con el diario a mitad, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto que pasó con la junta de firmas, todo esto que implica que el país durante unos cuantos meses va a, no te diré detenerse, pero va a estar hablando de este tema. No era mejor, en realidad, quizá no todas las leyes, no todos los artículos, pero algunos que se sabe que generan polémica, mira, sacarlos de ahí, discutirlos aparte y no... Porque era bastante previsible que pasara una cosa. Yo creo que le hubieran buscado la vuelta, y, francamente. ¿Por qué? Por los argumentos que están dando ahora. Contra las privatizaciones. No hay una sola privatización en los 135 artículos, pero hablan porque construyen una caricatura de lo que es el gobierno, lo caracterizan gobierno neoliberal, de derecha o de extrema derecha, se ha dicho, que está desarmando el Estado, que está retrocediendo en derechos. Y vos mirás los artículos y mirás la gestión del gobierno. Voy a dar un ejemplo de derechos. Hace 2 semanas se votó por iniciativa de una legisladora de un partido de la coalición, del Partido Colorado, una ley que incrementa el derecho en materia de licencia por maternidad. La ley Federica. La ley Federica. Mm. ¿Ese es un gobierno que echa para atrás en derechos? ¿Un gobierno que eligió en la rendición de cuentas, una rendición de cuentas muy restrictiva en materia de gasto, eligió primera infancia, asentamientos y ley de empleo para sectores más vulnerables? ¿Esos son los únicos gastos específicos? ¿Eso es caracterizable como un gobierno de derecha? O sea, yo creo que ellos quieren construir el adversario que mejor les cuadra, porque haciendo referencia a otras épocas, a hacer el clic con neoliberalismo, los 90, esto no tiene nada que ver, este es otro gobierno. ¿No es un gobierno de derecha? No, claro que no. El presidente no es de derecha para usted. Es un gobierno de centro. Yo creo que la calle Pou es un presidente que, siendo candidato, se movió hacia el centro, claramente. Una de las razones por las que nosotros no votamos bien, votamos muy mal, es porque tanto el candidato Colorado como el candidato del Partido Nacional se movieron hacia el centro, con un programa mucho más, que fue lo que permitió además que nosotros pudiéramos acordar, porque para el Partido Independiente, que es un partido de centro-izquierda, y lo digo y lo repito, cosa que molesta mucho al Frente Amplio. Está en una coalición que no es de centro-izquierda, el Partido Nacional. No, de centro, es de centro. Tienes una pata derecha, sí, tienes una pata derecha fuerte, que es Cabildo Abierto, y tenés dos partidos. Que por cierto, Cabildo Abierto no se autodenomina de derecha. Bueno, también es que lo que pasa es que le rehúye a esa... Por supuesto, en el Uruguay no va a haber nunca nadie que diga que es de derecha. Nunca, esa es una característica del Uruguay. Pero además Cabildo Abierto es algo más que eso, es una cosa más compleja, pero a ver, es un problema de ellos, yo no voy a caracterizarlo, digo simplemente... No, todavía, pero eso somos ustedes, ¿eh? Eso no, ustedes en el gobierno. Sí, ¿no? Claro, nosotros somos la pata izquierda de la coalición, eso es clarísimo. Y tenemos diferencias
con el Partido Nacional, con el Partido Colorado y con Cabildo Abierto en distintos temas que podrán ocurrir y aparecer. Por ejemplo, ahora apareció uno que es el tema de la prisión domiciliaria. Sí, el Partido Independiente vota en contra, seguro, de ese proyecto de ley. Y habrá otras diferencias, tiene que haberlas. Nosotros ahora presentamos un proyecto de ley para hacer no obligatorias las elecciones. No le preguntamos al resto de la coalición si está de acuerdo con no ser obligatorias las elecciones de BPS, de la UDELAR y de la ANEP. Y bueno, eso es el margen de maniobra que cualquier coalición tiene, porque las coaliciones son entre diferentes. Nunca hay coaliciones entre iguales o los que piensan lo mismo, porque serían un solo partido, ¿no? El otro día veía que alguien justamente discutía con su definición de que es un gobierno de centro y que el Partido Independiente sigue siendo centro-izquierda en el tema de los convenios entre empresarios y trabajadores que acordaron por sobre la pauta fijada y el Ministerio de Trabajo no los homologó o no participó. No, se abstuvo de votar. Se abstuvo, claro. Diciendo, bueno, no es lo esperable de alguien que se dice de centro-izquierda cuando hay aumentos mayores a los trabajadores y no se... Eso pasaba en los gobiernos anteriores también. El gobierno tenía una pauta. Si un sector votaba por encima de la pauta, el gobierno se abstiene. Es casi una, digamos, una posición automática. No es que uno... Incluso algún convenio que se votó con algún cambio por encima de la pauta lo acompañamos, pero obviamente nosotros presentamos nuestra pauta. Es la posición del gobierno. Pero eso no significa ser de derecha. Si fuera así, me acuerdo el lío que se armó entre el equipo económico del Frente Amplio y la FOEB hace unos pocos, en la séptima ronda, en la última ronda antes de las nuestras. Y nosotros llevamos un año y medio y llevamos dos rondas salariales. Todos los que profetizaban que este gobierno iba a tirar por tierra, echar por tierra los consejos de salarios, la negociación colectiva, nada de eso ocurrió, todo el lo contrario. El salario cayó, ¿no? ¿Eh? El salario cayó. El salario cayó porque cayó el mundo, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. El Uruguay cayó alrededor de 5 puntos, según cómo se mida, de acuerdo a la metodología, 5 o 6 puntos. El mundo entero cayó el PBI por primera vez en la historia probablemente reciente, desde que se miden los PBI. Entonces, razonablemente, el mundo incrementó. Algunos hablan y recorren el país diciendo, tenemos 100.000 pobres más, dicen a cada rato. El mundo tiene 110 millones de pobres más, 110 millones en 2020. Ahora, también le digo a los que dicen que tenemos 100.000 pobres más, prepárense para corregir, porque el 2021 va a mostrar una reducción de la pobreza. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque recuperamos el empleo, porque mucha gente salió del seguro de paro, que ganaban la mitad y ahora ganan otra vez el total, y todo eso es lo que mide la pobreza, que es el nivel de ingresos. 8 de cada 10 están volviendo a trabajar de los que estaban en seguro de paro. Usted lo dijo hace poco. Nosotros, el Uruguay redujo en 30.000 trabajadores la cantidad de personas en seguro de paro en 5 meses. Es una reducción muy importante. Pero el desempleo igual aumenta. De 80.000 a 50.000. El desempleo igual no ha bajado. El desempleo viene acomodándose de acuerdo. El desempleo es otro caso interesante, porque cuando estalló la pandemia, todos esperábamos que hubiera un crecimiento muy significativo del empleo. Se hablaba de 14, 15%, algunos llegaron a pronosticar 20%. Nunca pasó de 11,2% en todo el año pasado. El piso fue 9 y algo y el techo 11,2%. Y decíamos, bueno, no, pará, vamos a no comernos la pastilla, acá hay desempleo encubierto porque hay gente que se retiró del mercado de trabajo. Pero ahora que tenemos 9,4 de acuerdo a los datos de septiembre, todavía no están los de octubre, ese 9,4 es con una población económicamente activa igual a la prepandemia. O sea, ya no podemos explicar digamos que el desempleo no haya crecido más porque hay gente que no está en el mercado de trabajo. La gente volvió ya al mercado de trabajo, está trabajando o está buscando trabajar. No tenemos diferencias con respecto a la prepandemia en ese punto. Entonces, ¿por qué el desempleo está como está? Está en 9,4. Bueno, y cuando empezó la pandemia estaba en 10,5. Ajá. Febrero del 20, 10,5. Promedio del 2019, sin pandemia ni nada, 8,9. Nosotros, un año y medio después de la pandemia, estamos en 9,4. Yo diría que es una cifra auspiciosa, negativa, por supuesto. Una tasa de desempleo de 9,4, 8,9 o 10,5 es mala. No es la que uno querría, pero está muy lejos de ser la explosión de la crisis del empleo, cuando además tenés por delante una temporada turística donde seguramente va a haber
una tracción de empleo por parte del sector turístico y del sector de las fiestas, de los eventos, de la cultura. Sí, ya está viendo, ¿no? De a poco todo. Claro. Quiero volver un segundo a la LUC porque hay algo que, en esto que decías de la pata izquierda de la coalición. Hay un artículo que es el de los alquileres sin garantía, que, bueno, es uno de los más polémicos, ¿no? Eso y seguridad, son los que han generado más ruido, sí. Por lo menos. ¿Es una filosofía de izquierda o es una postura de izquierda el apoyo a un artículo que dice que a una familia se la puede desalojar de su casa en 30 días porque no pudo ese mes pagar el alquiler? Pará, es una ampliación de derechos. Esto es otro de los grandes versos que han presentado la oposición. La oposición habla de que se mantiene el otro sistema también. ¿No? Claro. No, eso está claro, me parece, bueno, que está claro. Pero, ¿no? Perdóname, pero sería un retroceso si yo sustituyo la ley de alquileres vigente, que es la que establece todos los criterios generales, las garantías, los plazos, etcétera, por esto. Por supuesto. Pero yo le agrego, porque el problema es la gente que no tiene garantías. El problema es que la gente que no tiene garantías termina en acuerdos oscuros donde otra que te sacan de un día para el otro. Te sacan cuando se les canta, aunque pagues. Seis son malos pagadores. A ver si me explico. Acá lo que se amplía es, además de la ley de alquileres que sigue vigente y que tiene tanta fuerza como siempre, se agrega una posibilidad que es que si no conseguís garantía, que cantidad de gente vive sí, claro, ese drama, miles lo he de visto, personas. Lo he escuchado, lo sí, sí. he sentido y lo vi en mucha gente, no consigue nada, no consigue alquilar, no consigue vivienda. Entonces acá te dicen, bueno, vos podés alquilar sin garantía, tenés que ser buen pagador, que se supone que eso no tiene nada que ver con la garantía. Si vos sos buen pagador, no te pueden echar. Si vos sos buen pagador, estás de alguna manera manteniendo un contrato de alquiler. ¿Pero entonces, no le parece que los plazos ahora, son si demasiado dejás, cortos para...? Si dejás de pagar, te pueden echar, porque vos tenés que balancear también el derecho del otro. Por supuesto. Eso se entiende, pero no me parece que es muy párate, poco tiempo. Párate, que acepta arrendarle a alguien sí, que no garantía, tiene garantía. Sí, sí. Entonces la contrapartida de esa buena fe es que, bueno, si vos dejás de cumplir, los plazos son mucho... Son más perentorios, por supuesto, pero seguramente son más, digamos, menos graves que lo que está ocurriendo hoy en el mercado negro de alquileres, digamos así. Sí, también es verdad que te ponen, te sacan y no te y además no pasa nada. También en este sentido es cierto que quien va a alquilar sin garantías porque efectivamente... Porque tiene más dificultades. Tiene un trabajo muy precario, nadie le da una garantía, sí. No puede pagar un... ¿Y hoy qué le pasa a la persona antes de la LUC? ¿Qué le pasaba? ¿Se quedaba sin poder alquilar o tenía que aceptar cualquier juego del arrendador que era realmente el que marcaba la cancha? Entonces, la verdad, cuando hablan de los desalojos express, eso es un engaño, es un engaño. Porque es como decir, bueno, y señores, ustedes gobernaron 15 años... Y durante esos 15 años la gente que no tenía garantías no podía alquilar. Yo quiero ir... Y si alquilaba, entre comillas, en un mercado negro de alquileres, estaba sometido a cualquier abuso, sin ningún tipo de derecho. ¿No configura un abuso, un plazo tan corto para sacar una ley, familia de una casa? Es una ley que le permite tener un contrato y que si cumple... No tiene problema. Pero me cuesta entender que usted diga que claro. si se sustituía una por la otra, era un retroceso. No, eso sin duda. Pero ¿y entonces cómo defiende que exista esta otra posibilidad? Porque es una posibilidad más. Pero es decir, que plantea es... Si vos tenés garantía, tenés todas claro. las regulaciones que vienen de la ley de alquileres, que es del 74. Sí, sí. O sea, hace muchísimos años que tenemos esta ley. Y es la única. Y los demás, desamparados. Lo que hace la LUC, pero en serio, la verdad... Yo creo que ustedes podrán discutir si podemos ajustar que el plazo sea más largo, pero lo que no pueden decir es que la intención fue perjudicar al más débil. No, al contrario. No, el plazo no podía ser más largo. Mejorarle no las posibilidades de acceso. No, es lo que estamos diciendo. Eso no es lo que planteamos lo de los plazos. No, pero yo estoy hablando con respecto a los que han partido en bandera. Es cierto que la oposición ha hecho mucho hincapié en esto para la propaganda, para la campaña pero contra la luz. Engañoso, absolutamente. Pero dígame, ministro, ¿usted no le parece que los plazos no se podrían ajustar un poco más? Porque una familia que tiene eso dificultades para conseguir garantía... perfectible. Y no por mala voluntad, pues no pagar a tiempo. Pero sobre la base de reconocer que esto es una ampliación de derechos y no un retroceso. Bien, pero hay chance es una ampliación de por lo menos respecto de estudiarlo. No tiene garantía. Esa es una valoración política, pero hablemos de la realidad no, de esas no, personas. No, es una valoración, jurídica. El individuo que no tenía garantías no tenía forma de alquilar. Ahora tiene un nuevo instrumento para alquilar.
Y eso, con los límites que tienen por el equilibrio de partes, podemos discutir si el plazo es A o B, pero en definitiva no puede ser el mismo que el contrato con garantía, porque ahí hay otro juego que digamos, es un adicional, pero convertirlo en un ataque por decir que estamos retrocediendo en derechos, al contrario. ¿No sería mejor que el Estado ofreciera garantías lo ofrece, Contraduría sí, General de la Nación. Pero claramente bueno, no lo suficiente, no es porque si no, no tendría bueno, que haber una pero de ese es el problema, que un sistema de garantías implica que la otra parte tenga un respaldo económico, porque si no, cualquier sistema de garantías, público o privado, porque hay privados también, ay, claro, sí, sí, no funcionan si no tenés... Tenés que tener un ingreso para acceder y, a esa garantía. Y si no, porque ¿quién garantiza al garante? Digamos, quiero cambiarle así de artículo, tiene algo más. Pero perdón, eso es lo mismo. Que cuando se dice que la ley de urgente consideración restringe el derecho de huelga. Bueno, eso le iba a preguntar, el artículo 392, ¿usted está de acuerdo con que se permita que ingresen a trabajar, claro, aunque haya una manifestación, una reivindicación, una medida de lucha? Eso. Sí, la medida de lucha tiene un límite, pero esto no lo digo yo, lo dice la OIT. Ese artículo está textual de un artículo del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Los técnicos de la OIT fueron al Parlamento. Sí, fue una respuesta a los empresarios. Y dijeron efectivamente, miren, esto está alineado con las definiciones de OIT. En realidad, lo que hacemos es, usted, en el Uruguay sigue habiendo el mismo derecho de huelga, o sea, de hecho tenemos ejemplos en estos días, pueden hacer lo que les parece. Simplemente lo que no pueden es ir más allá del derecho de un trabajador que no adhiere por las razones que se le cante, quiere trabajar, tiene derecho a trabajar. No se le puede impedir trabajar. Y eso está bien, eso está reconocido en el mundo entero. No es, y es más, en el gobierno del Frente Amplio, las ocupaciones de las oficinas públicas estaban prohibidas. En las oficinas públicas, sí. Y entonces, ¿cómo? A ver, el trabajador público puede ir a trabajar si quiere, y el trabajador privado no podía. ¿Cuál es la razón? Hay una cosa ahí. A eso me refiero. Todos vimos a la policía de Bonomi desalojar sindicalistas de las oficinas del CODICEN. Por la fuerza. La Suprema Corte también. Y la Suprema Corte también. Sí. Entonces, ahora se raja. Ahora dicen que se restringe el derecho de huelga. Por favor, el derecho de huelga, la verdad, yo no estaría en el Ministerio de Trabajo si hubiera no se una facilita restricción la entrada al derecho de huelga. ¿De rompehuelgas, llegado el caso? Se asegura el derecho a trabajar del que quiere trabajar, por las razones que sean. Tiene derecho a trabajar. Pero el empresario no puede meter gente que rompa la huelga. No al que ya trabajaba. Estamos hablando del trabajador que va a entrar a trabajar. Hasta ahora, las situaciones que hemos tenido es de impedimento del ingreso a un lugar de trabajo. Y ahí se actúa con totales garantías. Lo primero que se hace es el Ministerio de Trabajo va e intima al actor sindical con respecto a que debe retirarse. Se retira, liquidado, se retira, no quiere decir que deje de lado sus medidas. Si deja de impedir el ingreso, alcanza, termina el problema. Si persisten, damos cuenta al Ministerio del Interior y ahí en general también no se resuelve el problema. No pueden ocupar. No pueden ocupar en el sentido de impedir el ingreso a los trabajadores o al personal de dirección de la empresa, pero tampoco, sea pública o privada. ¿Pero cuál es la barrera para que no entre gente a romper una huelga que no sea de la empresa? Que la contrate específicamente el empresario. Bueno, eso si ocurre no tienen el amparo de la ley. Eso no está previsto en la ley. Lo que está previsto en la ley es simplemente el derecho del trabajador a trabajar. O sea, si vos traes gente extraña, ahí hay otro problema. No, pero puede ser un trabajador al que la patronal de alguna forma vaya y rompa la huelga. Por jornada, sea por lo que sea, porque yo no le pregunto a los huelguistas por qué la hacen. Tampoco le pregunto al que va a trabajar por qué lo hace. Si es porque el empleador lo convenció o por lo que sea, o lo incentivó. Ese nivel yo no me puedo meter. Lo que sí tengo que garantizar es que el trabajador que quiere trabajar tenga la posibilidad de hacerlo. Y eso no afecta el derecho de huelga ni acá ni en ninguna parte del mundo. Por eso digo que la frase, no a las privatizaciones, no hay privatizaciones en los artículos cuestionados, no a los desalojos exprés, no hay desalojo exprés, no a la restricción del derecho de huelga, son todas cosas que no a la privatización de la enseñanza, todo falso. Es verdad. La verdad, a mí me gustaría tener una buena discusión en serio
con la oposición, en el sentido de discutir los contenidos de la norma y no inventar caricaturas sobre cómo es el gobierno y caricaturas sobre lo que dicen los partidos. ¿Participaría en un debate? Por supuesto, sí. Eso es cierto. Lo que pasa es que me parece que el tiempo del debate es un poquito más adelante, pero bueno, sin duda que cuando lo podemos organizar defiende, cuando quiera puede venir para acá y queda invitado para debatir acá. Un chiquitito sobre el no tema será, de... No será el primer debate. De hecho ha venido cuando empezó la ronda de los consejos. Exactamente. Un chiquitito sobre el tema esto de los engaños, de alguna forma, de las campañas, que es verdad esto de la privatización de la educación, hay un montón de cosas que se dicen que son completamente fuera de tono. No solo en la campaña. Ah, puede ser, sí. Porque no, también se ha dicho, que la gente no va a poder salir a la calle, ¿no? Paula, la diferencia es que esto que yo acabo de mencionar de los impulsores de la derogación de están en un spot publicitario, es oficial, sí, está clarísimo. Es de la campaña. Mientras que entre los que estamos en defensa de la LUC, bueno, hay gente que dice unas cosas, yo no me hago cargo por todas las cosas que se dicen. Se va a poder seguir cargo saliendo a la calle. Por las mías y por las del partido, eso sí. Cuando se dice que van a 500 presos van a ser liberados y se... Bueno, si se va a haber liberados. No, a ver, ojo. Yo no sé si hay que se sacó bien la cuenta o no. Lo que es seguro es que si se derogan los artículos vinculados con creación de delitos o ampliación de penas, es seguro que va a haber gente que va a salir libre. Eso es seguro, porque las leyes penales son las únicas que son retroactivas, porque son en favor, son retroactivas en favor del reo. Se dice indubio pro reo, y una de las características es que si vos dejás sin efecto un delito, las personas que están presas por ese delito, aunque cuando lo hayan cometido fuera delito, salen, quedan liberadas. Y eso va a ocurrir. Allá hablamos ¿en qué cantidad? Yo no sé si son 500. No, esa es una cifra que dio el Ministerio del Interior, ¿no? Bueno, entonces seguramente tienen algún cálculo preciso. Ayer hablamos con Germán Aller y nos decía por ejemplo, en el artículo, en el primero, el de la legítima defensa de la LUC, hay redundancia, o sea, se está reafirmando algo que ya se aplicaba o que ya estaba previsto en la ley anterior. Es probable. Y que lo considera, de hecho, los artículos vinculados a la seguridad equivocados en cómo están planteados en la ley de urgente consideración. Nosotros, alguno de ellos no hemos votado, el Partido Independiente, por ejemplo, aquellos que entendimos nosotros que eran una redundancia con respecto a delitos ya preexistentes. ¿Este lo votaron? Que no había por qué incorporar un nuevo delito cuando valía como agravante de delitos ya preexistentes. Por ejemplo, el agravio a la policía podía haberse incorporado como un agravante de un delito preexistente. Pero es estrictamente un tema de técnica jurídica, llamémosle. No de diferencia en el concepto. El concepto que nosotros tenemos es que es claro que si hay un agravio a la autoridad policial, eso implica una mayor pena, sin duda. No creíamos que fuera un delito autónomo, pero es una diferencia técnica, como acabo de decir. Bien. Mieres, muchísimas gracias. Encantado. Y lo esperamos para el debate, entonces. Encontramos a quien quiera debatir. Ahí está. Hay varios que se están ofreciendo. Hay un tema de fechas también. Hay que ver si no es mejor más cerca de... Bueno. Viene la fiesta después... ¿Está reculando? No. Ah, bueno. Nunca. Gracias, por estar con nosotros. Gracias, que pasen buena jornada. Bueno, avanzamos, amigos, en otros temas. Una información que se conoció en las últimas...